lugar se sentaba el Inca para presidir las fiestas, celebraciones, desfiles y otros eventos que se realizaban en Sacsayhuamán. ¿Te imaginas cómo era? Y era en este lugar donde se realizaban todas estas festividades. En este lugar se encontraba el torreón que lo consideraban como un calendario solar. Dentro de este torreón habían lugares en forma de alacenas donde se encontraban los ídolos de los incas. Cuando el rayo del sol alumbraba de manera fija y completa a uno de estos ídolos, significaba el inicio de una nueva estación climatológica. Y cuando el sol dejaba de alumbrar a este ídolo, significaba el final de esta estación. ¿Te imaginas cómo era el interior de este lugar?